soy David Taylor, mi profesión es orfebre. Mi profesión es lo que es joyería y relojería. O sea, todo lo que es joyas y arreglo de relojes. Y también lo que es platería criolla. Bueno, esto hace del 2005. Yo fui a un comercio una vez a cambiar una pila, un reloj, y el dueño de ese comercio, que no era de acá, me dice que quería vender el negocio, si sabía que alguien, si alguien lo quería comprar. Y bueno, y pensé y fui y le dije, bueno, yo se lo compro, pero usted me tiene que enseñar. Así que fui 4 meses a Donore para que me enseñe, porque no sabía nada. Fui a cambiar una pila, o sea, como cualquier persona que va. Y bueno, y ahí aprendí lo que es relojería con él. Y después en Rosario fui a hacer joyería y lo que es platería criolla, que es un maestro que se llama Dante Conti, allá en Rosario, un maestro. Así que, bueno, aprendí lo que es joyería y bueno, y así fueron los comienzos. Sí, lo disfruto mucho. Por ejemplo, cuando hacía los trabajos de platería, los trabajos yo lo hacía para una persona, pero eran míos, en el interior son trabajos míos. Por más que los tengan otra persona, pero lo sentía, lo hacía como si fuera para mí. O sea, y eso es cuando uno le pone un poco de pasión. Gracias. Bueno, feliz día para ustedes y para toda la gente de Pose, para todos los trabajadores. Soy Jorge Damiani, encargado del cementerio. Mi trabajo consiste en hacer limpieza general, mantenimiento de espacio verde y todo lo que es entierro y todas esas cosas que se hacen acá en el cementerio. Eh, 18 años hace, me mandaron para acá en marzo del 2003 y bueno, y acá quedé. Después el encargado que estaba antes se jubiló en septiembre y yo me quedé como encargado de acá. Sí, yo le digo a la gente que acá en el cementerio viene 500 personas por fin de semana y muchos se ríen, pero es así, es la misma gente que viene todos los días. ¿Por quién estás acompañado hoy? ¿Quiénes te ayudan a realizar el trabajo? Bueno, ahí Tomás Damiani, recién lo vieron ustedes, Alan Acuña también, y somos los tres que trabajamos. Yo le enseño todo lo que hay que saber hacer acá, todo, todo. No me guardo nada para ellos. El día de mañana alguno de ellos pienso que va a quedar en lugar mío, cuando yo me jubile, ¿no? Dejar a los compañeros municipales y a todos los trabajadores de Justiniano Pose, feliz día que pase. Buenos días, mi nombre es Luis, mi oficio es zapatero, compostura del calzado, donde se hace cualquier tipo de arreglo, ya sea referido al calzado, cartera, valija, bolso, bueno, en fin, todo lo que sea la marroquinería en sí. Es un oficio que fue tomando fuerza estos últimos años y, como te decía, fuera de cámara, dentro de la pandemia, más aún porque, bueno, o sea, se fue el precio de lo que es la mercadería, el calzado en sí, por las nubes, y bueno, la gente opta mucho en arreglar y, ya te digo, calzado, cartera, la cantidad. Bueno, es una historia linda. Hace más de 20 años que tengo el oficio. Hace 6 que estoy ejerciendo últimamente y por la madre de un amigo que me dice, sí, hace más o menos en la crisis del 2001, me dice, mirá qué lindo oficio para hacerlo, y justo fuimos a Belville esa vez y me hizo hablar con un zapatero, Cámara de apellido de ahí de Belville, muy famoso, muy conocido. Y bueno, estuve con él trabajando y aprendí el oficio y bueno, me largué. Hace 20 años ya lo tuve el taller, después por otras cuestiones, bueno, lo cerré, trabajé bajo dependencia y ahora retomé hace 6 años que estoy de nuevo
en esto. Y déjame aclarar una cosa, es un oficio que te tiene que gustar. Que te tiene que gustar y bueno, tenés que tener muy mucha paciencia. No todos los trabajos son iguales y a veces hay veces que no se puede. Cuando más chiquito el arreglo, peor es. Porque y a veces el cliente espera que no se note, que no se vea, entonces son cosas que hay que aclararlas, pero bueno, pero la paciencia es fundamental. Después lo otro, fluye. Siempre me gustó, siempre lo tuve, por más que en otro momento me dediqué a otra cosa, siempre lo tuve. Pero sí, hoy por hoy, sí, realmente estoy trabajando en lo que me gusta. Gracias a ustedes y muy feliz día a todos los trabajadores el día sábado, que bueno, y a festejarlo con un rico asado. Buenos días, soy Luciana Avendaño y trabajo en la parte de tránsito de la municipalidad. Y los días son, esperamos directiva, tenemos controles en cuanto a control de motos y caños de escape, así que hay días que tenemos controles fijos y otros días alternativos siempre dentro del pueblo, más los controles de los chicos que salen de la escuela. Trabajé 12 años para una fuerza de seguridad, nada que ver con esto, pero sí, me adapté bien, creo. ¿Cuánto hace ya que sos inspectora? Desde noviembre del año pasado. Hace poquito, sí. Mi nombre es Valeria Polano y me dedico a mi rubro de florería y tengo un vivero. En realidad arranqué hace 15 años con el rubro, o sea, compré una florería que a la vez ya tenía la parte de vivero y seguí con todo lo que es manteniendo la parte de vivero, florería y anexé regalería a la parte de atención al público. Arrancás a la mañana y lo primero que arrancás es mañana o tarde o regando las plantas o viendo si hay que hacerle mantenimiento, trasplante, o sea, lo que más enfocás es la parte de las plantas. Porque la parte de las flores por ahí, las recibís, es cortar, vender y es más atención al público directa. Las partes de las plantas requieren de más cuidado. Me gusta, requiere de mucha perseverancia, mucho esfuerzo, porque en realidad son seres vivos, hay que atenderlos, pero todo se puede. Pero hay que creer, o sea, en que te tiene que gustar lo que haces. En el verano la verdad que es bravo, porque, o sea, en el mismo vivero te quema todo, o sea, no es fácil. La mejor temporada, tanto en venta como en cuidados, es primavera-verano. Mi nombre es Janina Bianchi y yo me dedico a la biodescodificación. Soy terapeuta en biodescodificación. Ya les voy a explicar de qué se trata. La biodescodificación es una terapia complementaria. De ninguna manera va a suplantar un tratamiento médico, ni psicológico, ni psiquiátrico. No le va a decir a una persona que deje un tratamiento, ni va a diagnosticar. No, se complementa y la base de la biodescodificación es que todo síntoma, y cuando yo digo síntoma, no es solamente un síntoma físico, sino un trastorno de comportamiento, una situación de vida, por ejemplo, que yo diga, ay, siempre me fue mal con los hombres porque siempre encuentro hombres violentos, o siempre un trabajo que no me gusta, o me va mal en la economía. Bueno, esas son situaciones que también se descodifican. Y se va buscando en la historia a dónde está el patrón que se programó, que puede estar en tu vida desde que naciste, pero en el 99% de los casos lo encontrás en tu niñez, en cuando ya estabas en la panza de mamá, o en la historia, en las memorias de los ancestros. Y una vez que uno descubre eso, resignifica la historia, porque tu historia no la vas a cambiar, pero sí lo que te quedó de esa historia. Entonces sacás todo lo feo, lo resignificás para después estar limpio y poder mirar hacia adelante y decir, bueno, ahora yo elijo
desde mi responsabilidad y no desde ponerme en víctima, ni desde culparme, ni de ay, que... y elegir lo que querés hacer. Es muy sanador y a mí me apasiona. Yo ya hace 8 años que estoy con esto. Soy abogada, pero me dedico a esto porque me encanta.